En un principio íbamos a ir los tres juntos, pero Matías se anticipó porque va a saltar unas Copas de Naciones ahora con el equipo, de lo cual me parece perfecto, porque él tiene que aprovechar. Yo ya estoy un poco para recibir lo que venga, ¿sí? Sin ir a buscarlo. Matías va a buscar las cosas y está muy bien. Vamos primero a un concurso en Villa Moura, 3 semanas, y después terminamos con 2 concursos más en Vejer de la Frontera, en la Costa del Sol. Nos vamos porque, bueno, en Argentina no va a haber concursos y nosotros tenemos 2 Copas de Naciones lindas ahí para participar con la familia Laroca. Ya está también Ferro, Alvaro, está Juan Ramos, hay varios argentinos que han ya saltado Copas de Naciones, y a ver si con Richard Kierkegaard desde Argentina podemos sumarle algo. Y dentro de ese propósito también, dichas pruebas son clasificatorias para los Juegos Olímpicos. Yo siempre digo que el jinete en sí lo que sabe un montón de caballos. Ahora, lo que tenemos que preparar, en el caso de él, que es olímpico, ni hablar, entra un montón de condimentos. Entra todo lo que es la preparación física en sí, es un atleta, ¿no? Después entra todo lo que es desde un buen descanso, una dieta nutricional deportiva, suplementación, entra un montón de condimentos, como para que ellos de cada cosita vayan sacando algo y sumando y cuidando su salud y cuidando el estado físico. Alfalfa Chaco, proveedor equino de alfalfa premium natural. Casa Walton, artesanía en botas. Bombichino Equitación, equipamiento para pistas. Aras Rincón de Tambos, de Luis Tamborini, sinónimo de prestigio y alto rendimiento. Con MXI2 y TX Mega, su producción se potencia. Agrometal, inversión garantizada.